Calendar es una herramienta ideal para el equipo de profesionales de la institución. Puede resultar una ventaja para optimizar nuestra vida laboral y productiva. En ocasiones sucede que recordamos que tenemos una reunión 5 minutos antes de esta, porque estamos concentrados terminando el informe mensual que debemos entregar el día siguiente. Este tipo de situaciones son comunes en nuestra vida profesional, donde tenemos el tiempo limitado y necesitamos probablemente más organización. Regularmente procuramos mejorar esa organización anotando todo a mano en la agenda física pascualina, pero ¿quién nos recuerda que debemos revisar dicha agenda? Esta interesante herramienta está disponible en nuestra plataforma ofimática institucional y tiene múltiples funciones que nos permite tener una vida profesional más organizada. Sin embargo, tantas opciones pueden abrumar y quizá, por no conocerlas, las estamos desaprovechando. ¿Para qué sirve exactamente Google Calendar? Es una herramienta online integrada al servicio institucional de la plataforma G Suite, con todas las funcionalidades de una agenda o calendario. Nos permite tener un registro de reuniones, fechas importantes, tareas, recordatorios, entre muchas otras opciones. Una de sus grandes ventajas es que está sincronizado con el correo electrónico institucional, lo que te permite incluir a los contactos en los eventos o reuniones realizadas. Así que no solo te recuerda las reuniones, sino también a tus colegas. Con Google Calendar puedo cumplir más objetivos. Como profesional tengo la seguridad de que tenemos muchas metas por cumplir en un plazo determinado. Con esta herramienta se puede tener una visión más clara de estos plazos y hasta recordatorios de tareas por cumplir, para así lograr la meta anhelada. También nos ofrece la opción de crear calendarios por los proyectos en donde es posible indexar fechas límites. Como podemos visualizar, el Google Calendar es una herramienta muy práctica porque me permite gestionar toda mi agenda con diferentes visualizaciones. Acá la estamos viendo, por ejemplo, en opción día a día, pero la puedo cambiar a modo semana para visualizar mayor cantidad de eventos dependiendo de las actividades que tenga programadas. Puedo avanzar semana a semana y de esta manera estarlas visualizando constantemente, o si hago clic en el botón hoy, siempre regreso al día en curso. Otra opción de visualización es la forma o modo mes, donde visualizo condensadas toda la cantidad de eventos que puedo tener aglomeradas durante el mes. O también puedo mirar en modo año las diferentes actividades que pueda tener en el año o ir a una fecha específica. Y de igual manera puedo avanzar año a año o en el botón hoy regreso nuevamente al día corriente. Una de las funciones más importantes es el modo agenda. En este puedo ver de manera directa todas las actividades que tengo agendadas en el día a día. En este momento, como no tenemos todavía ninguna actividad creada, solamente vamos a ver los días festivos que tengo preprogramados en el modo prediseñado que vamos a ver más adelante. Puedo generar una estructura de días de avance, en este caso lo tengo por defecto 7, pero en la configuración vamos a ver cómo puedo condensar esta cantidad. Vamos a mirar entonces cómo es la configuración de esta herramienta. Primero vamos a la opción densidad y color. Allí vamos a mirar el conjunto de colores que tiene prediseñado. Por ejemplo, si elijo el estilo clásico, es un estilo con una pantalla más negra. Y la opción compacta, que es la que más me gusta a mí, para mirar más cantidad de información
en el mínimo de espacio. Volvemos entonces a configuración y vamos a mirar entonces paso a paso cómo se configura el calendar. Lo primero es definir en idioma y región el idioma. Por defecto viene en español, pero yo recomiendo utilizar el español de Latinoamérica para tener palabras más concretas. O podemos definirlo pues en múltiples idiomas, si queremos el inglés de Estados Unidos o el inglés de Inglaterra. En este caso pues voy a elegir español Latinoamérica. Indicamos el país en que estamos ubicados, esto para que tome por ejemplo funcionalidades de el código horario, que para Colombia es +57. Y definimos correspondientemente el modo de fecha que vamos a utilizar: día, mes, año, mes, día, año, o año, mes, día. Este es importante para tenerlo en cuenta en la sincronización con otro tipo de herramientas. Y elegimos el tipo de hora, si es AM, PM, o el horario militar, que es 13:00, que sería la 1 de la tarde. Tenemos también la opción de definir una zona horaria alterna si vamos a trabajar con agendas de otras ciudades. Normalmente esta opción se mantiene desactivada. Y si la tuviera activa, pues el sistema me tendría la opción de habilitar si me hace la consulta. En la configuración de los eventos hay una opción de reuniones rápidas, o sea que puedo hacer reuniones cortas de 15 minutos, 20 minutos, y él siempre me recorta un tiempo adicional, o sea que si hago una reunión de media hora, el sistema me va a sugerir reuniones de 25 minutos solamente. En este caso vamos a desactivar las reuniones rápidas y vamos a definirle entonces en tandas de 15 en 15. Entonces me define 15, 30 minutos o 60 minutos. En el Pascual Bravo es común que las reuniones sean en promedio de 60 minutos. Si activo reuniones rápidas, pues el sistema me volvería a configurar nuevamente. Y los permisos predeterminados, por defecto viene activo la opción de editar el evento, invitar a otros y ver la lista de invitados. Pero por políticas de seguridad se recomienda tener las tres deshabilitadas. Esto también se reflejará más adelante cuando aprendamos a configurar la herramienta Meet para las diferentes reuniones institucionales. En la otra opción de añadir invitaciones de forma automática, por defecto la dejamos en sí. Y la parte de alertas, yo normalmente pues las dejo en notificaciones de escritorio o en alertas para que el sistema me esté notificando en la versión de escritorio cuando hay una actividad o un evento cerca. Y en las opciones de visualización, ya esas las podemos activar de acuerdo al nivel de experiencia que vayamos adquiriendo. En mi caso, como soy docente también los fines de semana en materia de modalidad digital, entonces le activo que me muestre los fines de semana, que me muestre eventos rechazados, me active los números de semana y que me muestre atenado los eventos que ya han sucedido. Y en este caso voy a dejar desactivada ver calendarios en paralelo en la vista día. Esto me permite ver otros calendarios de otros colegas, pero en este caso lo voy a dejar desactivada. Y los números de semana pues me sirven para hacer un consecutivo de las 52 semanas que tiene el año. Entonces, desactivando esta opción, vamos a parametrizar entonces cómo se visualiza la información en mi horario semanal. Lo primero entonces es definir el primer día de la semana. Para este caso sería el primer día de la semana es el lunes. Establezco una vista personalizada, la teníamos a 7 días, pero vamos a establecer una de 3 días para que me muestre el día corriente y uno o dos días antes y después.
calendarios alternativos en este momento no vamos a utilizar porque son de diferentes configuraciones horarias. Voy a dejar la opción de ver eventos de Gmail, o sea, cuáles son los eventos que tiene predeterminado el sistema, y lo voy a dejar en el predeterminado de calendar. Aunque tengo la opción de poner los eventos privados o que solo yo los pueda ver. Ahora viene una opción muy importante, definir mi horario laboral. Entonces, en mi caso como docente, pues lo configuro de lunes a viernes más los espacios virtuales, pero como este tutorial es recomendado para el personal administrativo, se definen entonces los horarios de atención de mi dependencia. Voy a decir entonces que mi horario de disponibilidad es los lunes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los sábados, normalmente mi horario docente es de 8 de la mañana hasta las 10, pero si es horario de oficina, pues sería de 8 a 12, 8 a 1. Y voy a desactivar el día domingo. La ubicación del trabajo principal solamente lo pueden definir los administradores, pero en ese caso pues podemos definir o solicitar a la oficina de gestión TIC que predetermine que la ubicación de trabajo es la institución universitaria Pascual Bravo para que salga predeterminado para toda la institución. Y finalmente activo la combinación de teclas. Esa combinación de teclas, si presiono el símbolo de interrogación, me va a mostrar opciones rápidas para acceder de combinaciones de teclado a diferentes funciones. Esto me puede permitir trabajar mucho más rápido. Esas pues sería necesario imprimirlas o tener apuntada cuáles son de nuestro interés. Siempre se activan o las cargamos presionando la tecla de interrogación. Desde la barra lateral izquierda, pues puedo moverme a través de todo el menú. Puedo añadir calendarios o, por ejemplo, otra función bastante interesante es la de importar y exportar calendarios. Esto que me va a permitir, si ya tengo un calendario y necesito migrarlo, por ejemplo, a otra cuenta, puedo generar, exportarlo en un formato de calendario y desde otra cuenta de Google o institucional, importarlo o, por ejemplo, para que sea compatible con herramientas como Outlook. Y vamos entonces a mirar una funcionalidad muy interesante: cómo configuro uno de mis calendarios. En este caso voy a configurar el principal de esta cuenta, que está denominado como contenidos.virtual, que es el nombre de la dirección de correo, y voy a darle una caracterización. Entonces la descripción es área de gestión de contenidos de la unidad de educación digital, y en el nombre entonces ya lo cambio por contenidos virtual y voy a decirle que son contenidos digitales de educación digital, que es la dependencia. Si fuera necesario, establezco la zona horaria. En este caso ya está a la zona de Bogotá, está establecido para la institución, y muy importante, estos permisos de acceso. Yo, si deseo, puedo configurar, si es de una dependencia que maneja horarios públicos, puedo compartir de forma pública este calendario. Y si obviamente es de mi conveniencia que ese calendario lo pueda visualizar cualquiera de la institución. Acá, por ejemplo, activo que solamente alguien de la institución pueda ver esta cuenta si la engancha desde la dirección de correo, y que voy a mostrar la información del calendario en otras apps de Google. Esta opción de calendario compartido quiere decir que si yo ese vínculo lo comparto con cualquier persona, lo podría visualizar. En este caso, vamos a mirar que me dice que ya existe un calendario, obviamente porque estoy compartiendo el calendario conmigo mismo. Si yo se lo mandara a un colega, automáticamente el sistema lo integra a su calendario del correo institucional que tenga asignado. O yo puedo agregar otras personas. Por ejemplo, puedo buscar
el correo de la dependencia de la unidad de educación digital, por ejemplo del coordinador, entonces visito digital@pascualbroa.edu.com y yo puedo compartir este calendario directamente con esa persona. Esto me sirve para hacer vínculo de todas las personas integrantes de una misma dependencia. En este caso, pues estoy configurándolo como líder del proceso. Puedo definir la notificación de los eventos. Por defecto, él me va a avisar cada 10 minutos antes de un evento. Acá lo voy a predeterminar que 30 minutos antes siempre me notifique. Puede ser por notificación en pantalla o que me envíe un correo electrónico a mi buzón informándome cuando hay diferentes eventos de los que yo tengo programados o que me hayan invitado. Y tengo un resumen de notificaciones de eventos de todo el día, donde me va a decir cuáles son eventos, por decir algo, simposios, congresos, actividades que duren todo el día y las que tenga relacionadas. Puedo decirle también una dirección de correo o una notificación en pantalla y que me avise cuánto tiempo antes. Aquí le voy a decir que me avise un día antes al correo electrónico antes de las 11:50 de la noche. Y de aquí defino otras notificaciones para ese calendario. Puedo decir que los eventos nuevos no me avisen o que me los mande a un correo o a una notificación en pantalla. Puedo integrar este calendario desde esa URL pública, los eventos, hacerlos visibles, por ejemplo, en un sitio web para que cualquier persona lo pueda visualizar. Por ejemplo, la Oficina Asesora de Comunicaciones tiene un calendario institucional donde podemos ver todos los eventos institucionales. Está configurado de esta misma manera. Y finalmente tengo una dirección pública en formato ICAL que me debe presentar error en este momento porque habíamos definido que la dirección no era pública. Entonces quiere decir que no se va a poder visualizar. Efectivamente me genera un error. Este formato ICAL es para que sea un descargable o integrable con otros tipos de calendarios como Outlook. ¿Cómo activo yo entonces esta opción descargable? Tendría que devolverme en el menú y definir que mi calendario es de tipo público para que cualquiera persona pueda tener acceso a él. Activo entonces compartir de forma pública y si vuelvo a digitar la información ya me va a permitir descargar un archivo con todos los eventos que yo tenga y puedo importarlo desde Microsoft Outlook o herramientas similares. Se recomienda que a menos que sea un calendario efectivamente público lo mantengamos en forma privada. Y finalmente, pues si fuese necesario, puedo eliminar ese calendario y generar uno nuevo o de pronto borrar un registro histórico. Y siempre desde la barra de la izquierda pues puedo generar esa funcionalidad. Ahora tenemos la opción de cumpleaños. Esta opción de cumpleaños normalmente en el directorio institucional cuando se registra el cumpleaños de todos los usuarios, esta herramienta me va a mostrar por defecto quién cumple años en la institución en sus diferentes fechas. Y él por ser empleado y estar en el directorio administrativo pues me va a mostrar en la agenda dicha información así como la acabamos de ver en esos indicadores verdes y de esta manera pues yo puedo estar visualizando todos los diferentes calendarios que hay registrados en la institución o desde diferentes proyectos a los que yo esté vinculado. También podría integrar complementos de calendario que ya es una estructura más complicada que en este momento pues no la vería. Yo puedo entonces agregar también manualmente un calendario, suscribirme al calendario de un compañero o una dependencia, lo puedo importar o agregar desde una URL, pero en este caso vamos a decirle suscribirse a un calendario. Y vamos a mirar, por ejemplo, el calendario de la Oficina de Comunicaciones.
escribo la dirección, miren que automáticamente, si no está de manera privada, me permite anexarlo. Veo toda la configuración que aplicaría para mi calendario, no para el calendario de ellos. Y inmediatamente vemos en pantalla los eventos que tenga programado esa dependencia. Entonces vemos que hay una visita de pares, que hay diferentes actividades. Y también puedo entonces agregar manualmente calendarios públicos, por ejemplo, días festivos. Puedo mirar actividades deportivas a nivel internacional. Puedo activar, por ejemplo, las fases de la luna para que se reflejen en mi calendario. Puedo suscribirme a otros calendarios, crear uno nuevo y explorar recursos. Por ejemplo, puedo mirar qué programación en este caso tiene la biblioteca y las salas de cómputo que están integrados como calendarios institucionales a nivel global. O puedo validar, por ejemplo, fechas de días festivos regionales. Por ejemplo, voy a buscar los días festivos de Colombia, los activo, y digamos que días festivos en Estados Unidos para tener de referencia. Regreso a mi calendario y miren que automáticamente me aparece el icono rojo o el evento rojo corresponde a la programación de uno de los laboratorios, que son las salas de cómputo. Y en otro color me va a aparecer la programación que haya relacionado con la biblioteca. Entonces, si cambio la visualización, por ejemplo, a semana, veo información más condensada, veo los días festivos en la parte superior y veo la programación en ese color rojizo de, efectivamente, la sala de cómputo. Entonces miren que es una forma administrativa de yo gestionar la información y tener acceso a otras dependencias para tener una organización más estructurada de mi agenda y de mi plan de trabajo. Y de esta manera pues puedo activar o desactivar diferentes calendarios que tenga programado. Por ejemplo, la biblioteca en este momento no tiene espacios preprogramados, entonces no me aparecerían ahí. Entonces, si empiezo a activar o desactivar diferentes calendarios, miren cómo se refleja en la estructura del plan de trabajo desde la agenda. Ya en este caso, entonces, elijo cuáles son los que permanentemente quiero visualizar para que no se me colapse mucho la visualización de mi calendario. Y ya pues por experiencia y por práctica empiezo a mirar cuál es la mejor forma de visualización y de estructurar cada uno de estos. Si salto entre las diferentes fechas, pues voy a estar visualizando apropiadamente todo este contenido. La funcionalidad de las tareas se muestran en la barra lateral de Calendar. Es la versión digital de las 80 cosas que tienes en la lista de pendientes. ¿Tienes muchas cosas o detalles por hacer en tu jornada laboral que no quieres olvidar por nada? Solo debes dar clic en la opción Tareas, en donde podrás anotar todas aquellas diligencias o cosas que tienes por hacer. Para activarla, dirígete a la barra lateral izquierda. Con esta opción tendrás automáticamente un nuevo panel a la derecha de tu calendario en donde podrás ir agregando tareas a tu lista. Y si las mismas tienen fecha, aparecerán en tu calendario para que no tengas excusas de que las olvidaste. Un dato importante es que estas notas de las tareas son privadas. Solamente las verás tú y no se reflejarán en tiempo de tu calendario. Podemos mirar entonces en esta opción que vamos a ingresar una tarea de revisión de un presupuesto de proyecto y vamos a escribir la descripción del mismo.
queda automáticamente en la herramienta Mis Tareas y voy a asignar una fecha de recordatorio de la tarea. Esa tarea se vence el día 30 a las 10 de la mañana. Y vamos a agregar un par de subtareas. La primera sería verificar los estudios previos. Y la segunda tarea sería validar las cotizaciones. Ok. Damos en la flecha para retroceder y miramos las casillas de chequeo que en la medida que vaya cumpliendo cada opción voy marcando como cumplida esa tarea. De esta manera entonces, si regreso al calendario, voy a ir al día 30 y voy a verificar que efectivamente esa tarea me aparece programada para el día 30 a las 10 de la mañana. Una opción importante es que estas tareas no me generan consumo de tiempo en el calendario porque solamente son tareas para yo tener seguimiento, pero si alguien vincula mi calendario para revisión no le aparecerían esas tareas. De esta manera entonces tengo una forma de generar notas tipo post-it para ir controlando o validando mi plan de trabajo diario y qué recordatorios necesito, y ya vengo simplemente a la herramienta. Si necesito corregir algo, hacer alguna edición, pues hago clic en el lápiz correspondiente a la tarea global. Las tareas las puedo mirar en un orden manual o las puedo organizar en orden cronológico de acuerdo a las fechas programadas y puedo copiarlas en la memoria del computador. Ahora entonces cierro la columna de tareas y voy a verificar en mi calendario global las diferentes opciones entonces de visualización. Acá vemos entonces también que yo puedo reunirme con otras personas si ese calendario no lo tengo agregado entonces. En la opción reunirse con, ingreso alguna dirección de alguno de mis compañeros institucionales. Voy a mirar, por ejemplo, el calendario del coordinador de educación digital. Entonces digito su correo, que es digital@pascualbravo.edu.com, o por ejemplo puede elegir el de otra persona, uno de los pedagogos, si fuese necesario verificarlo. Muchas veces no me aparece el compañero de trabajo o el colega por la dirección de correo electrónico. Puedo buscarlo por el nombre registrado de esa dependencia. En este caso vamos a buscar el coordinador de educación digital por el nombre de su rol. Entonces no escribo el correo electrónico, sino que escribo su nombre de registro de cargo, que es coordinador educación digital. Me aparece ya en la lista, lo selecciono y miren que automáticamente me va a aparecer los horarios disponibles de esa persona en color verde claro. Entonces me dice que este empleado da cátedra los días miércoles a las 8 de la mañana. Hay una reunión en la que participa institucional con el vicerrector a las 2 de la tarde los miércoles. Y así sucesivamente, si sigo explorando el calendario, encontraría las diferentes ocupaciones que este empleado tenga. Y de esta misma manera puedo activar o desactivar los diferentes calendarios que tenga compartidos para estar verificando la disponibilidad de las personas o las dependencias relacionadas. Miren que ahí me aparece en amarillo la nota de la tarea, pero haciendo la aclaración que esa tarea no está vinculada con otros calendarios. Así entonces
puedo seguir verificando la dirección de otros empleados si la dirección es con más de una persona. En esta opción de reunirse con, genero entonces un registro temporal de todas las personas que me interese validar el calendario, el plan de trabajo y definir si todos en conjunto tienen un horario. Miren que aquí el de vicerrectoría tiene un asterisco. Quiere decir que ese calendario está en modo privado y que tendría que solicitar acceso para que me vinculen mi dirección de correo para que pueda visualizarlo. Miramos, por ejemplo, el correo de la directora de la biblioteca. En este momento no nos aparece ningún evento vinculado. Vamos a probar con otra dirección. Por ejemplo, vamos a ingresar el de la oficina de internacionalización. Miramos que si tiene varios eventos programados, entonces tendría que buscar los espacios en blanco para poder reunirme con las diferentes personas. Y podemos mirar en qué momento se cruzan los calendarios. Esta es una manera entonces muy ágil de yo validarlo. Por ejemplo, esta persona tiene una reunión previa y quedó grabada. Las grabaciones, si yo no estoy invitado a esas actividades o esas reuniones, no tendría acceso a las grabaciones por seguridad, por protocolo institucional, para que cualquiera no pueda tener acceso a las grabaciones de mis eventos previos. Y ya de esta manera entonces pues puedo seguir agregando diferentes correos y validar los espacios que tengo y ya ir cambiando entonces la visualización de mi calendario para cotejar qué espacios disponibles hay en la agenda y cómo puedo integrarme a diferentes actividades con todos mis compañeros de dependencia o de otras dependencias a nivel institucional. Tenemos más seguridad. Probablemente una vez que sabes que tienes algo por hacer y lo anotas, te sientes relajado porque así no lo olvidarás. Con esta herramienta se puede liberar la mente de la preocupación de olvidar detalles como reuniones o tareas por hacer, una vez indexadas en el calendario.